CBMS. 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 Hola, soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Cerebrines, que es como lo llamo yo, pero que realmente es el juego Psychonauts. Bueno, quien siga la serie lo sabe. También sabe que en el último capítulo nos quedamos aquí, en uno de estos pasillos, con lo del tema del toro y tal y tal. Y quien no lo sepa, pues le invito a ver los anteriores capítulos, nada más y nada menos. Pues nada, vamos a irnos por aquí, creo que sí. No, por el tubo este no. ¿Y estos? Por todo el rato. Me quitas vida. No debes quitarme de vida. Bueno, continuamos. Vale, vida. Esto no puedo romper. Que aquí hay uno, vamos a hablar con él. Me envía Edgar Tergal, ya sabes, famoso pintor. ¿Qué tal un descuento? Edgar Tegley sent me. You know, the famous painter. How about a discount? Famous painter? Edgar? Yeah, right. Claro. No hace descuentos. You don't give discounts or you don't think he's famous. Look, I'm sorry, but eating lunch every day in the art teacher's room does not make you a famous painter. Anyway, you only did that to hide out from the school wrestling team. Esconderse de los luchadores. Hey, there's no shame in hiding from wrestlers. They're trouble. Por ahora ya recuerdo que llevamos dos. Oh, what do you mean wild luchadores? Like dogs, eh? Cartas. Oh, you got a problem with me now? Y quiero recordar dónde hay otro. No, I just meant wrestlers can be tough. I didn't mean you. Oh, you don't think I'm tough now? Why? Because I'm a Dalmatian? Dalmata. Hey, we can't all be St. Bernards and Bulldogs, you know. No. 101 Dalmata. Ah, no, son 102. Pues 101. Edgar siempre ha tenido un problema con los luchadores. Has Edgar always had a problem with wrestlers? No way. In fact, he used to be the captain of his high school wrestling team. He took them all the way to the state semifinals one year, and then he choked, cost the team the entire match. Why did he choke? Did they get him in one of those pile driver things? No. Edgar's girlfriend Lana Panzoni dumped him after the first period for Dean LeGrand, the head of her cheerleading squad. Tegley was worthless after that. The other team just tossed him around the rest of the day like a half-sack of pork rinds. Oh man. His squad hated him after that. The whole school did. Me da ayudarle. Qué triste. How sad. Especially since it all happened to him again with Dingo and Lampina. La historia de amor. Oh, right. Sí. Yeah, they exist. Not made up at all, those two. Man. Sheesh. Hey, I got some original Picassos over here if you're interested, by the way. Bueno, vamos a comprar unos cuadros. See ya. Yes, run. Run from the horror. Well, maybe you can write it off on your taxes as a loss. A catastrophic loss. Iba a comprar este. Iba a comprar este. Podríamos tirar por la tubería, para allí. Pero bueno, al final de este pasillo hay una carta que podemos luchar. Voy a ir por arriba un poco. Y si no, me meto acá. ¡Eva! Esto me protege. Además, esto es dulce. Vale, me caigo. Segunda vez que subo. Vamos para arriba. Ah, tú no subas. Tú, si eso, no subas. ¿Qué pasa? Que no se engancha. ¿Estamos tontos o estamos tontos? Ahora. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, ¿eh? Y ahora voy a ir andando como la persona normal en vez de la bola. Voy a tirar para acá. Como la bola llegó hasta allí. Aquí se puede poner un cuadro y una etiqueta, vale.
parece que me sigue. No, voy a darlo tú. Lo vuestro voy a dar. Tenemos dos cuadros. Otra ventana. Y la parra. Vamos a la... A ver qué pasa. Una ventana. Pero... A lo mejor no va ahí. Si pongo el otro. Ah, puedo subir, claro. Como con la guitarra. Bueno, puedo subir. No, aquí no va a hacer nada. No llevo. Vamos por aquí. Casi. ¿Qué hago ahí bajando? ¿Esto? No, no. Y vamos para arriba. Vamos que no en eso. Wow, me han quitado tres cerebrines, creo que me han quitado. Bueno, vamos, un último intento por arriba y me meto a luchar. Qué extraño lo de los cuadros. No, no pensé lo mismo. ¡Uah! Casi le meto. No, no. Ha estado ahí un buen rato y ahora no. Que suena, creo que es el cuadro de abajo. Eso es. Qué poco. Y para arriba, ¿qué hay? Bueno, me meto en el cuadro. Voy a mirar ese y algo va por arriba. Pero que no cruja, no. Introducing, back from a crushing victory, and someone might lose a tooth and alguien podría perder un diente en San Vicente. Eagle, el águila. Ahí le vemos. Toma ya. A ver. Cacao. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo? Hola, Zaska. Lo que la da. Cacao y está metido. Toda la cara. Vamos a ver usando esta técnica. Siempre le doy, parece. También le puedo dar una alguna tonina así, de vez en cuando. Ahí. Creo que ahí. Ha hecho ahí. No veo, ¿dónde está? ¡Ahí va! ¡Que me ha pillado! ¿Cómo? Esta vez se me ha pillado, pero bien. Pero bueno, le tengo bastante. Pone, ¿qué me da? La bola esta es bastante útil, ya, las cosas como son. Cuidado, esta vez tampoco me ha pillado bien. Pero lo tengo casi.
Bueno, vamos a tranquilizarnos, que me he puesto hasta nervioso. Uy va. Uy va, me ha pillado. Venga, dale. Otra vez me ha dado. Venga, que ya le tienes. Caca. Es una caca de la beca. Bueno, otra cartita. Llevamos tres, creo recordar. Si queréis ver las otras dos, ¿ves? Pues tenéis que ver los anteriores capítulos. A dárselo a este hombre. Se nos ha dado automático. Nos salió el de las estrellitas. Here you go, Edgar. Toma, otra. Ah, that is exactly the card I need. Falta una. Please, boy, I must have those queens. Vale, ¿qué tiene que tener esas reinas? Pues lo vamos a dejar aquí. Y como siempre, lo primero, gracias por ver el... Lo voy a poner en otro plano. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar al me gusta. También podéis comentar, tanto en los comentarios como a vuestros amigos, para que se pasen por el canal. Vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal, compartir este y otro de mis vídeos en vuestras redes sociales y suscribiros si no estáis suscritos. Nada más. Ahora sale mi Keiko avatar y se despide. Así que, muñeca. Propagar la palabra de la tiza y bye bye. Y hasta otro ratito, C-Ray VMS.